Moisés Oribe está con nosotros, un tremendo baterista. No es lo mismo baterista que percusionista, ¿no? Baterista percusionista. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo o distinto? No es lo mismo, que de repente tiene una acepción más latina la percusión. Ah, ya, porque la gente dice, oye, chamete percusionista. Y yo digo, ¿percusionista? Sí, baterista. Baterista, es que baterista es un... toca un instrumento de percusión. Exacto. Y percusión es toda una gama, la línea una rítmica. Gama, ella sabe. Claro. Oye, ¿cómo está usted? Súper bien. Saluda a los bateristas, sí, bacán. Así, no, pero la batería es la estrella de la banda, sí, ¿verdad? Oye, ¿será verdad, Moisés, con ese nombre cristiano y de todo, que los bateristas son los chicos malos de la banda? Somos los más interesantes. ¡Qué bueno! Oye, pero siempre veo los bateros como el pelo largo, así chascones, porque... Bueno, aquí no, se decayó. Se decayó. Aquí no. No tenemos pelo. Una vez, ¿no? Oye, pero más que Moisés Olivos. Moisés Olivos. Moisés Olivos es profe del Instituto Fidelidad. Exacto. Y nos viene a hablar de este maravilloso instrumento. A ver. Tenemos que interrogarlo, Johnny, acerca de todo lo que tiene acá. Sí, porque yo conozco algunas de estas cosas, pero... ¿Por dónde? Mira, iniciemos con los platillos, ya que Johnny está con la gente eso. Dice, este es un platillo, es como una tapa de olla, en realidad. A la dueña de casa le va a sonar como una tapa de olla. Suena igualito, como el de los chinos, ¿no? De los chinos que uno golpea. ¿Cómo se llama ese? ¿Como el gong, dices tú? Claro, como el gong. Un crash efecto. Los hoyitos le cambian un poco el timbre al típico platillo de golpe que sería como este. Veamos la diferencia entonces entre... Oye. Este suena un poco más sucio. Sí. ¿Y es el hi-hat? No. ¿Por qué el hi-hat tiene pedal y los otros no? Bueno, la batería nació... su origen se tocaba separado. Ah. Un instrumentista tocaba el bombo, otro instrumentista tocaba el platillo. Así nació. Entonces las primeras marcas de batería, Gretsch, dentro de ellas Ludwig, la más antigua, uno inventó el pedal de bombo y ahí hizo que un instrumentista pudiese tocar dos cosas a la vez. Ah, el siguiente adelanto fue el platillo de hi-hat y eso ya hizo que pudiésemos tocar el conjunto completo. O sea que nuestros, ¿cómo se llama esto que es parte del folclore chileno que anda con un bombo grande? ¿Chinchinero? ¿Chinchinero? Sí, por ahí. Es como que el precursor de... Ahora, sí, es como viene un poco del bombo antiguo con el hi-hat de orquesta. ¿Cómo que le hace pum? Entonces el hi-hat sería el equivalente a estos platillos que se tocan en las orquestas. Exacto. Bueno, el instrumento clásico viene desde allá, o sea, el platillo de orquesta se toca con las manos. Sí. Atrapa tu pez. Y lo hace todo bien. Por eso los quiero invitar un poco a la familia que se vengan aquí al Instituto Fidelidad, porque es una gran instancia para aprender este instrumento. O sea, no solamente para niños, si gente adulta quiere aprender, hay mucha gente que le gusta la música, la iglesia sobre todo. Sí. No es difícil. Tengo un método yo que realizo en mis clases que es bien práctico, por así decirlo. Abarco un poco de teoría para que la gente tenga conocimiento y bases musicales y lo llevamos a la práctica ejecutada. Tú dices práctica, dices clases. ¿Le podríamos enseñar a Kenita la primera clase? Sí, porque tú sabes, a mí me tinca que tú sabes. Yo no sé, pero lo ponemos. Así es fácil, asiento. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Aprender a sentarse? Sí, no sentarse, sí. Primero, limpiar la paqueta. La plaqueta. O estos palitos que no son para comer. Exacto. No, eso. Igual sería. Parecido a chino. Un pie en el bombo. Momento de cultura junto a Moisés. Un pie en el bombo. Sí. Otro pie en el hi-hat. En el hi-hat. Te lo voy a acercar un poquito. Eso, muy amable. Cuidado con la caja. Oye, y el redoblante este también se tocaba solo cuando venían los. Exacto, la marcha. Lo primero es quítese los tacos de 17 centímetros. Claro, si no va a romper el bombo. No se lo ponga porque es muy incómodo con estos zapatos. ¿Cuál sería la primera clase en Moisés? Vamos a tratar de tocar un ritmo básico. Vamos a tocar en el tiempo 1 el bombo. Uh-huh. Tum. Ta. ¿Acá? Sí, con la mano izquierda, en la caja. Uno, caja. Uno, caja. Exacto. Izquierda. Con la izquierda ahora. Izquierda. Una vez la Santana. Venga, ¿tú sabes? Bueno, usted no haga esto en casa. Usted no haga esto en casa. No, está tocando reggaetón. Sí. Para
mano, mamá, mi contrato. A ver. Pero escuchaste el segundo. ¿Qué se reggaetón? Espérate, porque tengo que darle así también. Soy una gárgola. Oye, pero ¿le pone? No, es mi instrumento. Debo seguir con la voz. No, pero la caja, ¿cómo le hacía la caja? Tra, tan, tan. Ah. Con ustedes, Kenia Santana. Oye, tú la sabes. La mujer más. No, tú sabes, bien. No, cuando... Lo que yo estoy segura que tú sabes. Vamos. No, yo no sé, pero traté de aprender cuando era chiquitita. Dale, pues yo sé que tú sabes, ya te di. No, yo no sé, yo no sé. De verdad que no sé. Estoy segura. Mentiroso. Sí. Era como... Vamos, lo mismo. Algo así. Eso es lo importante. Para tomar clases, por ejemplo, yo trabajo la... Como ustedes se notaron, les cuesta tocar distintos tipos de golpes. Sí. Quieren ejecutar cosas que no pueden tocar. Sí. Por eso es importante tomar clases y practicar, porque vamos a ver técnica tomada de la baqueta, distintos tipos de golpes simples, dobles. ¡Qué lindo! Rudimentos. Déjame intentar eso. ¡Ay, qué divertido! Por ahí, ¿sí? Por ahí. Un 5. Un 5. Un 5, profe. Bueno, ahí entonces en la clase vamos a evaluar todo eso. Vamos a ver los distintos tipos de movimientos y de golpes que tenemos en un instrumento tan amplio como es la batería. Yo aquí quise traer. ¿Hay una cualidad especial que deba tener en su carácter, en su personalidad, una gente para tocar batería o esto es para cualquiera? No, para cualquiera. ¿Para cualquiera? Sí, cualquier edad, cualquier tipo de persona. ¿A una persona lenta, tranquila o una persona como Vladimir igual puede aprender? Todos pueden aprender. Todos pueden aprender. Todos pueden aprender. Porque la gente, yo noto que son hiperactivos los bateros, la mayoría, de verdad. O sea, hay que tener energía, más que nada para cargar un instrumento que es pesado. Sí. Pero hay que tener un auto. Hay que tener un auto. Por eso un baterista es un buen amigo, porque siempre lleva un auto al bajista. Siempre lleva el auto. Y por eso se queda con la chica también. También. A ver, ¿y desde qué edad puede un chiquillo comenzar a aprender baterías? Recuerde que este es uno de los ramos de musicales que se entregan en Instituto Fidelidad. Bueno, mi hijo le compró una batería desde los 2 años. Una batería junior. Va a depender. Él no quiere ser baterista, pero tiene batería. Va a depender básicamente de la altura, que el niño llegue a los pedales. Entonces como 4 o 5 años, si ya relativamente como se puede parar y sentar bien, podemos tomar clases ya de un instrumento cualquiera que sea. Oye, ¿y por qué este es transparente, este es blanco y este es negro? ¿Por qué? ¿Hay otro? Bueno, la explicación no es tan lógica. Llegué y saqué 3 partes de mi batería es muy grande. Ajá. Y pesqué este tom que tenía un parche de otro color y O sea, pero no es una cualidad de sonido específica. Sí, los parches tienen distintos tipos de sonido. Este es un parche doble capa, mal llamado parche aceitado, es un parche más rockero. Y este es un parche simple, poroso. Ya como que van a sacrificar a alguien. Como una chica. Este también es como. A ver, y ese, dale. Película china. Sí. ¿Y Tomás? No, mira, así está. ¿Y el redoblante de la guerra? Bueno, aquí tenemos el tambor y su bordona que le queda el sonido característico. ¡Dígame, coronel! Exacto. Bueno, es importante destacar que aquí en un instrumento como la batería... ocupamos todo el cuerpo. ¿Deja mostrarle algo? Sí, eso es lo malo. Los que somos descoordinados... Eso es lo bueno y entretenido, por ejemplo. Esto cambió el sonido. Sí, esto cambió el sonido. Hace que se suenen las cuerdas. En la música latina se ocupa harto eso, que de hacer muchas cosas a la vez distintas. ¡Eso! Así que los dejo invitados a conocer este motivante y excelente instrumento que es la batería para mí y traspasarle lo que yo sé a mis alumnos, que es el amor por este instrumento y el desarrollo técnico y práctico de lo que es. Oye, ¿y en cuánto tiempo tú tomas a una persona como yo, que ni siquiera pude coordinar un tambor con otro, nos dejas tocando batería? Yo creo que en unas 4 clases.
Ah, ¿por poquitito? Sí, porque podemos partir de cosas tan simples como lo que dije de los movimientos simples, de golpes simples de la batería, y un ritmo tan simple como esto que ya está en una canción. Ya estamos tocando un ritmo que puede marchar. A ver, ¿qué sería tan lento como es? Si alguien es descoordinado. Es que clase a clase se va a trabajar esto y se le va agregando más elementos. Parece un loop de rap. Yo me levanté un domingo en la mañana, fui corriendo a la nevera a ver con qué me desayunaba. No encontré nada que comer, mi mamá estaba durmiendo y me dije, Dios mío, ¿qué es lo que me está sucediendo? Dije, ¿qué voy a hacer? Batería voy a aprender. Y no pude comprender por qué nadie me quiso enseñar. Entonces descubrí que había un instituto, el Instituto Fidelidad, donde a mí se me pudieron enseñar. Lo que yo quiero mostrar con esto, con algo tan básico como lo que partimos, le puedo agregar más elementos y terminar tocando algo muy complejo. Da un paso al frente, tan, tan, tan. La música hay que recordar que partió con instrumentos de percusión, así que no olvidar que es algo muy importante dentro de cualquier concepto musical. Sí, porque de repente los chiquillos dicen, ah, pero voy a tocar batería y como que, ¿qué saco? El otro día lo vimos con Rillo, con Rillo también, nos decía que él se demoraba en enseñarle a alguien una canción 6 meses. Claro, es que todo tiene el desarrollo de que tenga cada estilo, eso es muy importante. Entonces, pero por ejemplo, cuatro clases que tocaba por último algo. Claro, yo te puedo enseñar a llevar un ritmo constante en un pulso determinado para que las demás personas se puedan acoplar a ti. ¿Y cuántas horas tú le pedirías a un estudiante que practique al día? Un par de horas. Así como cualquier materia, uno. ¿Y si no tiene batería en la casa? Se puede practicar. Sí, venden pads de práctica que son muy económicos. ¿Por qué te decía? Porque hay un viral que hay un chico, parece que es como de color, que sale golpeando unos pañitos. Además, mientras la mamá tenga caldero, olla, palangana, siempre va a haber cojón de práctica, tarro de leche. En Cuba pasa eso. Como no había mucha importación de cosas, ellos con pocas cosas resolvían eso y las pailas vienen de ahí. Las pailas. Tenemos que despedir a Moisés, pero queremos recordarle que este magnífico profesor está disponible para sus hijos, para usted, en Instituto Fidelidad. ¿Clases una vez a la semana toman contigo? Sí, pueden ser clases grupales o personalizadas. O personalizadas. ¿Ya empezaron las clases? Ya comenzaron las clases. ¿Estamos atrasados entonces? Sí, estamos atrasados. Oye, estamos vámonos atrasados. Tocando algo así, pero bien padre. Remolillando. Hay muchas cosas. ¿Tú tocabas con Tito en todos lados? ¿Quique Morandé? ¿En serio? ¿Con Tito? Vamos entonces con una cortina para irnos a comerciales. ¿Pero ustedes la cantan? Ya. No, inventamos la cortina. Ah, no, Quique, ¿no? ¿Cuál? ¿Tú lo la de Quique Morandé? No se vaya. Ah, ya. Dale, vamos a inventarnos algo aquí en vivo. La que no le pone. Usted haga.